Sus autores, Marcos Aguinis, Gustavo Perednik, creo que han hecho una combinación excelente, porque para hablar de héroes anónimos judíos, los dos han hecho la mejor combinación. Creo que la pluma de Marcos es quien nos lleva a lo largo de la novela, y con Gustavo Perednik logró traer a este anónimo y decir cómo hacemos para que juntos, ustedes los lectores, lo puedan comprender y lo puedan entender. Les puedo decir como adelanto que al lector que busca aprender, el libro seguro que no lo va a defraudar. Porque más allá de si logramos mayor o menor suspenso, si el ritmo es perfecto o es imperfecto, de lo que no cabe ninguna duda es que el libro abre un escenario que era muy poco conocido en el mundo hispanoparlante. Estamos invitando a que renazca el amor por la lectura, el amor por leer con placer, con relajamiento y con concentración, textos que no son totalmente fáciles.